lo primero que me gustaría saber, María, es si tú conoces Cancún. No. No conoces Cancún. No he estado en Cancún, pero sí que he estado en sitios, ¿sabes?, de esto de la pulserita, sobre todo cuando mi niña era pequeña, sí he estado en Santo Domingo, en Playa Bávaro, he estado en Costa Rica y tal. Entonces, bueno, pues más o menos ya sabes tú que eso te acaba allí, rey. Bueno, pero no has estado, sin embargo, ahora tienes la oportunidad durante todos los días De viajar a Cancún en un viaje de hora y media, algo completamente inédito. Parece que te hayan puesto ahí en un cohete en la NASA. Claro. Y vayas todos los días. Sí, sí, bueno, yo y todos los espectadores, el público, que espero que sea mucho. Sí, sí. No, pero lo quiero decir que los viajes estos, cuando de dos parejas y tal, cuando la gente viaja, estos se han hecho ya muchos, ¿no? Han ido, que sea Canadá, que sea tal. Entonces, siempre. Digamos que el sitio, por supuesto, aquí te va a invitar el Caribe y todo, pero bueno, lo que habla la función es que en Cancún, cuando uno tiene tiempo y uno está más relajado y encima te toma unas copitas, pues las parejas hablan demasiado. Hablan demasiado. Y se cuentan cosas que a veces, ¿de qué pues hablan estas parejas y qué es lo que sucede a lo largo de ese viaje? Y en el propio viaje, claro está. Sí, pues en esta función la palabra clave yo creo que es el azar. El azar siempre se va, uno piensa, todos se van a pensar y bueno, y el público yo creo cuando lo vea, decir, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de pues hacer esto hubiera hecho lo otro? Me hubiera ido con él, me hubiera ido con el otro. En sí, de cómo la vida, el azar, es la que te planta en los sitios y que también cuando seas como tú seas, si tú eres un amargado, te toque con quien te toque, siempre vas a ser un amargado. Y si eres estupendo, te toque con quien te toque, también vas a ser estupendo. ¿Y cómo es María en esta comedia? ¿Cómo es María en esta comedia? Pues la función, siempre me ha dicho Garcerán que Reme es una manipuladora. Y yo te contaré que yo soy tan ingenua y tan boba que cuando me ofreció el personaje, yo lo leí y dije, uy, pero bueno, este hombre, ¿cómo que me ha escrito este papel para mí? Porque además yo me llamo Dulce Nombre de María Magdalena de los Remedios. Y la función llevaba ya 8 años escrita, o sea, imagínate. O sea, que eres un poco manipuladora, quieres decir. No, manipuladora no, manipuladora la ha escrito él. Ah, no, yo por, no, yo más que, soy un poquito mandona, por lo bajini. ¿Sabes? Como tenemos que hacer esto, porque como todo el mundo se escaquea, pues yo siempre digo, tenemos que hacer esto. Háblanos, María, esa relación que tienes con Vicente, con Francés, con Aurora en Cancún. ¿Cómo pues, es esta relación? ¿Es más humana? ¿Es más fría? ¿Es más frívola? ¿Conoceremos lo peor de cada uno de los personajes gracias a ese viaje? Sí, hombre, yo creo que sí, que se van a desnudar. Sí, sí, estos personajes se van a desnudar y van a. Yo te digo, por eso cuando la gente tiene tiempo, tú te das cuenta que se separa la gente después de las vacaciones, porque como hablan. Entonces aquí sí, se van a desnudar y van a sacar cosas, digamos, pues sí, un poquito la mierda, hablando claramente. ¿Crees que es imprescindible que todo el mundo, que todas las parejas sobre todo, o incluso amigos, ¿no?, hagan este tipo de viajes para poder conocerse de verdad y no estar autoengañándose a lo largo de toda la vida? Yo soy partidaria, fíjate, de cuanto menos mejor. Porque ¿para qué? ¿Sabes? Es como para cagarla. Hombre, te quiero decir, no que no haya ningún, pero también hablar tanto, no sé, ¿tú crees tú que a mí me parece bueno? Porque total, tú nunca vas a estar de acuerdo con el otro, porque el otro es diferente a ti, y además te gusta a alguien porque es diferente a ti, y tenemos la manía inmediatamente de cambiarlo y decir, oye, porque se levante pronto, porque recoja, porque no sé qué, ¿no? Entonces. Cuéntanos un poco también cómo ha sido esta vuelta tuya a los escenarios, hace dos años aquí, ya justamente en este mismo escenario con Luis Merlo. Sí, pues estoy de verdad como niña con zapato nuevo, aunque el zapato me estorbe porque tengo el esguince, pero y me gusta muchísimo el texto, me gusta muchísimo el personaje y después que ahora que no me oye el director, pues te quiero decir, ha sido un flechazo trabajar con Gabriel Olivares. Te quiero decir, bueno, todo me encanta su sentido de la comedia, su sentido del ritmo y sobre todo la manera de explicarlo, todo muy fácil y todo desde la verdad. Y en fin, pues yo creo que ha sido un flechazo y espero que sea el principio de una gran amistad. Oh,
Vamos a hacer un giro de 180 grados. Sí. Vamos a ver si te mojas o no te mojas. Y... Sí, cariño, dime. Eres una mujer, sobre todo, que vienes del mundo del cine. Sí. Has hecho tantísimas y tantísimas películas. Sí. Algunas como protagonista, otra como... Sí, sí, sí. Esas maravillosas actrices secundarias que nunca deben de fallar en la vida. Que en definitiva son las grandes protagonistas. ¿Cómo estás viendo ahora el cine en estos momentos? Hombre, pues yo creo que el cine, por supuesto que ha disminuido, ¿no?, de producción, de número de películas, pero bueno, pues tenemos una, por ejemplo, ahora mismo se estrena La Isla Mínima, que es una película maravillosa. Quiero decir que aquí se hace muy buen cine. Lo que pasa es que tenemos un ministro de Cultura que no es como el de Justicia, que no dimite ni para Dios. Entonces, quiero decir que a todos, por supuesto que la situación está muy mal, pero que los recortes yo creo que se podían haber hecho de otras partes, ¿no? Más que de educación, de cultura. María, habiendo tantísimos actores maravillosos, sí, sí, que habéis dedicado una carrera, ¿no?, y una vocación, sí, al mundo de la interpretación, sí, al cine, que ahora se estrenen grandes producciones, grandes películas, donde sus protagonistas son estos personajes denominados frikis del mundo del corazón. Ahora se estrena, por ejemplo, en 24 horas Torrente, donde su protagonista es Jesús Indurique. ¿Cómo ves este cambio? Bueno, pero te quiero decir que Torrente ya es la quinta. O sea, que esto te quiero decir que Santiago nos tiene acostumbrado a... Y si no mete frikis, si, imagínate, Santiago Segura hace Torrente con actores ingleses, pues se la carga, ¿no? No siempre dice, no trabajes ni con niños, ni con animales, ni con actores ingleses. No, hombre, hay de todo. Quiero decir que no, hay películas, pues como afortunadamente la que se ha elegido la Academia, la de Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba, que es un viaje maravilloso. Te quiero decir que hay de todo y lo que creo, ¿no?, lo que sí yo echo en falta es que pues la televisión, sobre todo la televisión pública, pues que tuviéramos más facilidad de poder ir a un programa, que te hicieran una entrevista, que se entrevistara gente, digamos, que tiene cosas que decir, un bagaje, ¿no? Ya no, te digo, por grandes actrices que de repente se nos han ido, como Amparo Ribelles hace poco, pero tenemos a La Pradera, tenemos a gente que es un honor y un placer oírlas, y fíjate, ¿no? Quiero decir, estamos viendo, pues, a frikis. Dejamos los frikis a un lado, sí, para que vengan solamente al teatro como grandes espectadores. Sí, no, no, que vengan todos, que perdona, vengan los todos, listos, los tontos, los que vengan todos, sí, sí, y en grupos de 50. ¿Por qué tiene que venir el público a Cancún? Porque estoy yo, lo primero, porque estoy yo. ¿Por qué? No, porque va, porque ya está, en una hora y media tienes la posibilidad de viajar, que te sale mucho más barato que irte a Cancún de verdad. Y te lo vas a pasar muy bien, y esta comedia también tiene un punto muy ácido, tiene un humor casi, te diría yo, como algo como de Azcona, y entonces, pues claro, pues te quiero decir que no van a respirar ni un momento, ¿no? Y te quiero decir que hay cosas muy divertidas, pero también, ¿sabes?, ahí con un fondo, una acidez tremenda. Y porque las cosas están muy mal y hay que intentar reírse. Pues nada, nos vamos a seguir riendo aquí en este escenario del Teatro Infante Isabel, aquí en Barquillo, sí, 24. Exacto. Y que tu viaje a Cancún dure muchísimos, muchísimos. Pues sí, yo quiero viajar muchísimo, vamos. Me gustaría que durara años este viaje. Casi sea. Gracias.